Vamos con el alcalde del distrito de Chicama, el ingeniero Julio Pérez, para que nos dé a conocer sobre la situación de los moradores que viven pues en el sector Norpa, ¿no? Justamente donde carecen de servicios públicos. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el tema es que nosotros tenemos que ir al registro público a hacer toda una búsqueda para verificar en qué situación está, porque lo solicitaron los vecinos. Y hemos sacado toda la documentación, ya ellos ya están independizados, tienen su... cada lote tiene su partida electrónica, ya no. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que, digamos, incluirlo dentro del catastro de la municipalidad distrital de Chicama, donde las calles, las pistas y veredas pasen a nombre de la municipalidad. Entonces, eso se está haciendo con resolución, de acuerdo con la reunión que hemos tenido con los vecinos. Entonces, esta semana que viene ya tendremos la resolución y la incorporación de esos terrenos para nosotros poder hacer un proyecto. Hemos estado verificando también con los ingenieros para poder incluirlo dentro del proyecto, ¿no?, de agua y desagüe de los 3 asentamientos humanos, que ya está ya en el ministerio hace más de año y medio. Y entonces, pero han visto la pendiente y no puede ser, tiene que hacerse un proyecto aparte. Pero primero tenemos que incorporar. Claro, el primer paso sería incorporación. Incorporar, realizar el saneamiento físico legal como corresponde, y esos espacios irán a nombre de la municipalidad, ¿no? Claro. Eso es lo que hemos conversado el día de ayer, y para ir avanzando se puede hacer el proyecto, ¿no? Y tiene que hacerse a una zona donde tiene que depositarse todos los desagües de esa zona, ¿no? La laguna de oxidación o algo así. Entonces tenemos que ver los espacios también. Claro. Pero como te digo, primero tenemos que incorporarlo dentro del catastro y con ello empezamos a trabajar. Aquí lo importante es hacer los perfiles, ¿no? Para que el siguiente alcalde pueda hacerlo realidad esta zona. Agua sí tiene. Solo faltaría el servicio del desagüe. Sí, así es. Ahora, esas familias, como usted mismo dice, ya se encuentran con una partida electrónica en el registro público. Entonces, lo que ustedes querían solamente integrarlo para acá al área de catastro, ¿no? Así es, eso es. Entonces, ellos se hacen mediante una resolución. Claro. Entonces, con ello ya está incorporado dentro de la municipalidad. Y pueden lograr... se puede invertir pues en perfiles, claro, en expedientes. Y se va a lograr los beneficios que ellos necesiten. Claro, poco a poco tienen que ir integrándose. Hay muchos espacios donde no han regularizado. Por ejemplo, hay algunas zonas aquí a la altura del puente, el Alan García, que le pertenece pues a un señor que era terreno de cultivo y tienen que regularizar. Hemos ayudado a algunos, pero hay otros que no se pueden, claro, y así estamos, ¿no? Entonces, no solamente aquí, sino también en los alrededores de la municipalidad. También hemos hecho levantamiento de planos. Prácticamente el 50% de la titulación ya se ha hecho. Algunos se han presentado a COFOPRI, memoria descriptiva, planos, visados, todo. Uh-huh. Y luego tiene que hacerlo COFOPRI o la provincia de Escobre, claro, ¿no? Alcalde, ¿de cuántas familias estamos hablando en Norpa? Más o menos hay como 12, 14 familias más o menos, y que se van incorporando. Que más. Se van incorporando. Claro. Bueno, entonces ese es el paso que ustedes están esperando para poder darle, como dice, un beneficio a estos moradores. Sí, hay que ir apoyándolo, ¿no? Como les digo, aquí todo tiene que hacerse mediante con documentación, ¿no?, objetiva. No podemos nosotros hacer las documentaciones sin tener el respaldo correspondiente, en este caso de registro público. Con ello ya trabajamos. Claro. Muy bien, Karen, muchas gracias.